Muy buenas familia, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos al primer vídeo de MetaTrader 4, sí, de MT4. Vamos a especificar los primeros pasos. ¿Qué es lo que nos encontramos nada más empezar, nada más descargar un MT4 de un broker concreto o de cualquier otro tipo de broker? Ten en cuenta que la configuración de MT4 que os voy a especificar y las ayudas y consejos que os voy a dar es aplicable para cualquier broker. Con lo cual, lo que vamos a especificar en este vídeo es los primeros pasos una vez activamos la interfaz, es decir, activamos el MT4. Te voy a especificar lo que significa cada contenedor. Luego vamos a especificar los activos. Vamos a especificar el gráfico, ayudas de plantilla, ayudas de configuración, ayudas en el spread y comisión, donde podemos visualizar todo ese tipo de especificaciones, cuánto spread me cobra un activo u otro dependiendo del broker y dónde lo puedo saber, qué apalancamiento margen, dónde puedo saber todo eso, es decir, todo ese tipo de información que cualquier usuario se pregunta en dónde lo puedo encontrar, todo en MT4. Pero aparte de ello, también te voy a especificar cómo abrir una orden, cómo modificarla, dónde poder activar tu propia cuenta en el MT4. Todo esto que estás visualizando ahora mismo en pantalla, te lo voy a desglosar en este vídeo. Con lo cual, estate muy atento a lo que viene a continuación. Y si eres un usuario ahora mismo que nos está escuchando y desea información referente a MT4 u otro tipo de plataformas, ¿qué es lo que te aconsejo? Que te suscribas y actives las notificaciones, porque este es el primer vídeo de MT4, pero los siguientes vídeos van a ser un poquito más avanzados poco a poco. Con lo cual, si eres un usuario que no entiende nada de MT4, suscríbete y activa las notificaciones, porque vas a recibir multitud de ayuda. Sin más dilación, dentro vídeo. Primeros pasos. Tenéis ahora mismo en pantalla el MetaTrader 4 de un broker concreto, por ejemplo BDS Wiz. Simplemente indicaros que tenéis directamente las ventajas de este broker arriba a la derecha, pero tened en cuenta que esto es el MetaTrader 4 de este broker. Lo importante que tenéis que saber es cuando vayáis a registraros en otro broker, os vais a registrar el MetaTrader 4 de ese broker. Lo más importante es que en el momento que sepáis utilizar uno y configurar uno, lo vais a poder aplicar a todas las configuraciones de MT4 de cualquier broker. Con lo cual, ¿qué es importante? Que te suscribas, active las notificaciones, porque vas a recibir guías de MT4, de configuraciones de plantilla, de cómo trasladar esas configuraciones a otro tipo de brokers. Y simplemente el broker que te estoy mencionando ahora es porque tengo una cuenta demo en la cual la puedo testear con vosotros para mencionaros esto. No os enfoquéis directamente en el broker, enfocaros directamente en la plataforma de trading, es decir, el MT4. Esto es aplicable a cualquier broker. Los primeros pasos que tenemos que saber: parte inferior, orden, tiempo, tipo, volumen, símbolo, precio, stop loss, take profit, precio, comisión, swap, beneficios, todos los campos directamente cuando abro una orden, balance, el margen que tengo en la cuenta, porque lógicamente luego, pues dependiendo del apalancamiento que me permita el broker, pues tendré más margen o no, y todo el tema del historial de cuentas cuando abrimos y cerramos unas operaciones. Aquí hemos testeado algunas para que luego visualicéis. Ir poco a poco visualizando lo que tenéis aquí. Luego, aparte, tenemos navegador, cuenta, indicadores, donde podemos activar un indicador o podemos quitarlo, asesores expertos a nivel de copy trading automático, scripts. Directamente, pues hay algunos indicadores que se ejecutan a través de scripts, con lo cual os voy a indicar directamente uno de los mejores indicadores para gestión de riesgo. Yo lo que te aconsejo es que estés suscrito y actives mucho las notificaciones, porque vas a recibir una buena ayuda en gestión de riesgo con MT4. Luego tenemos observación del mercado y el gráfico en medio, y el apartado de arriba, pues las funcionalidades del MT4. ¿Qué es lo que nos permite? Observación del mercado lo podemos ocultar. Imagínate que le das a la X y dices, ¿dónde lo puedo encontrar? Aquí. Aquí tienes observación del mercado, control M. Lo mismo pasa con navegador. En navegador lo vas a tener directamente, por ejemplo, aquí tienes el terminal, que lo puedes ocultar. Aquí tienes el navegador, que lo puedes quitar. Y aquí tienes nueva orden, luego tienes el auto trading, luego tienes las velas japonesas. Es decir, aquí podemos poner los tipos directamente de vela que vamos a visualizar aquí, el tipo de gráfico, las temporalidades, M1, M5, M15, M30, para alejarlo, para aumentarlo, varias ventanas en el mismo gráfico. Y luego tenemos directamente pues multitud de características a nivel de análisis técnico para poder analizar el propio gráfico. Pero lo más importante es que ahora mismo
estarás diciendo, yo quiero cambiar esta configuración de esta plantilla. Yo quiero cambiar directamente los activos, quiero ordenarlos. Yo quiero que me muestre todos los activos porque me muestran muy pocos nada más empezar. Yo quiero quitar el navegador o quiero saber directamente cómo abrir una orden. Bueno, estate muy atento a lo que viene a continuación. Configuración. La configuración básica que vas a necesitar nada más empezar actives un MT4 de cualquier broker es el gráfico. El gráfico debes quitar directamente los indicadores que te salen por defecto. Botón derecho aquí debajo en el indicador te saldrá eliminar ventana de indicador. Te sale directamente este indicador también, pues le das botón derecho a esa línea, eliminar indicador. Y luego, para quitar esa cuadrícula, botón derecho en el propio gráfico, cuadrícula. Fíjate cómo ya van desapareciendo cosas. Luego, ¿quieres quitar esto porque no lo vas a utilizar? Le das aquí arriba a la izquierda y lo ocultas. Botón derecho, propiedades. Y aquí tienes directamente todas las velas, cómo las puedes configurar. ¿Qué te aconsejo? Esquema de color, si no te quieres liar mucho, blanco y negro. Y en común, empiezas a quitar y poner varias configuraciones que te voy a indicar ahora. Bueno, si yo acepto, fíjate cómo ya pues aparece, bueno, un gráfico en blanco y negro, sin tanta cuadrícula, pero esos separadores los quiero quitar. Botón derecho, propiedades, te vas a común, mostrar separadores de periodos y le doy a aceptar. Y bueno, pues aquí ya tendríamos el gráfico mucho mejor, más limpio para poderlo visualizar todo. Pero este desplazamiento que estás visualizando aquí, ¿cómo lo he hecho? Botón derecho, propiedades, desplazamiento de gráfico. Aquí tienes el desplazamiento de gráfico que si lo quitamos y le damos a aceptar, se nos junta con el precio de cotización y si le dejamos, que a mí me gusta con esa separación, pues ahí lo podrás visualizar, para visualizar un poquito la parte posterior de lo que va a ocurrir. Pues aquí tendríamos directamente a nivel de gráfico lo más básico que existe, pero a mí no me gustan estos colores, pues simplemente pues como te he indicado, botón derecho propiedades, aquí te vas a colores y lo configuras. Una vez lo tienes configurado, ¿cómo hago para guardar esta plantilla? Botón derecho, plantilla, guardar plantilla. Aquí tienen unas plantillas por defecto MT4, pero le damos a guardar, guardamos el nombre, por ejemplo este mismo, le damos a guardar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos directamente, pues por ejemplo, esta por defecto, botón derecho, plantilla, cargar plantilla y ¿cuál era? Template name y te lo carga. Si la has introducido varias horas en la plantilla, pues que te aconsejo que la guardes. ¿Por qué? Luego, lo que tienes aquí te va a servir para otro tipo de brokers, con lo cual es importante que guardes la configuración. Ahora, una vez ya tenemos el tema del propio gráfico, vamos ahora a los activos. Al principio te van a salir pocos activos. ¿Qué tienes que hacer? Botón derecho en observación del mercado, aquí en medio, por ejemplo, y le das a mostrar todo. Vas a notar que hay más scroll y que te aparecen todos los activos que ese broker te permite operar. Te va a salir sin esta columna. ¿Por qué? Porque esta columna es la columna del spread. Ahora la voy a especificar, pero te va a salir así por defecto. Si yo quiero, por ejemplo, operar 5 activos y los quiero ordenar, selecciono el activo o lo busco, ¿y qué hago? Lo arrastro. Lo arrastro arriba y fíjate cómo el dólar canadiense me lo sube. Canadiense yen, me lo pongo en segunda posición. Y así de esa manera los tendré bien ordenados. ¿Por qué? Porque luego, ¿qué me va a permitir? Botón derecho, entrar en la operación. Me va a permitir arrastrar al gráfico y poderlo visualizar. Es directamente rapidez, sencillez a la hora de operar. Eso es lo más básico. Luego, quiero ver especificaciones de ese broker en ese activo. Botón derecho, especificación. Y aquí vas a tener información muy importante. Por ejemplo, voy a dejar la operación abierta varios días. Es decir, por la noche me van a introducir una comisión. Un swap, es la columna de swap. Quiero saber cuánto. Swap de posiciones largas, swap de posiciones cortas en el CAD contra el yen. El canadiense contra el yen japonés. Aquí tienes la comisión en este broker. Quiero saber cuándo hay triple día de swap. Bueno, el miércoles. Con lo cual, intenta no tener abiertas operaciones en este broker concreto el miércoles. Igual en otro broker puede ser el viernes. Y tú esta información es importante que la testes y la mires antes de empezar a operar, para que sepas en todo momento lo que estás haciendo. Ahora dirás, bueno, ya sé los activos, ya sé el gráfico, yo quiero saber cómo abrir una orden, y yo quiero saber las comisiones y los swap, dónde lo puedo visualizar, todo eso. Pues muy atento a lo que viene a continuación. Swap y comisiones.
Uno de los aspectos más importantes que tenemos que saber a la hora de seleccionar un broker, a la hora de estar operando habitualmente o a largo plazo en un broker, es saber qué spread me están introduciendo en ese activo. Es saber comparar spread, es saber visualizar en el gráfico dónde está ese spread, esa comisión que hay de diferencia. Para cualquier usuario principiante, el spread significa la diferencia que existe entre los compradores y vendedores. Es la comisión que nos aplica al broker. Por eso, dependiendo la cuenta, dependiendo el capital que vayas a introducir y dependiendo del broker, te va a activar más spread, es decir, más comisión en algunos activos o menos. Por ejemplo, en divisas no tendrás prácticamente mucha diferencia en spread en distintos brokers del mercado. Pero si vas a operar índices, por ejemplo el US30, directamente el SP500, el Nasdaq, hay bastante diferencia. Por ejemplo, el oro, es decir, hay diferencia. Entonces, ¿dónde puedo saber esa diferencia? Botón derecho, aquí mismo, en observación del mercado, activo el spread. Y me va a salir una columna. Esto es el spread que te aplica. Por ejemplo, BDS WIS en el australiano dólar, 18 puntos. Y aquí sabrás directamente esa diferencia. Con lo cual, otra vía para poderlo saber. Botón derecho, vamos a arrastrar por ejemplo el australiano dólar. Botón derecho, propiedades y activamos mostrar línea ASK. Esto significa que aquí nos va a salir, aquí igual no lo vas a visualizar, pero cambia la temporalidad a M1 y ¿qué es lo que va a pasar? Te va a salir una línea roja. Aquí tienes directamente la diferencia que existe directamente entre los compradores y los vendedores. Es decir, esta diferencia que estás viendo aquí es la comisión, es el spread, los puntos que te está directamente aplicando. Fíjate cómo son 17 y prácticamente pues son 17. Fíjate cómo está cotizando directamente. Entonces, cuando nosotros vayamos a abrir la operación, por ejemplo, vamos a abrir una operación a mercado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Te sale en negativo. Empiezas en negativo porque el broker te está aplicando una comisión. Y esto es en divisas, pero si nos vamos directamente, por ejemplo, y nos vamos a otro tipo de activos, te das cuenta aquí como tienes más spread, por ejemplo, en Bitcoin, operar cripto a través de broker, fíjate el spread que tiene. Por eso, si quieres operar cripto, lo que te aconsejo es operarlo en exchange y que no te apliquen este tipo de spread. Y eso sucesivamente, pues tienes multitud de información que es muy importante. Entonces, esto que estás visualizando aquí, muy poca gente lo sabe y muy poca gente lo analiza y muy poca gente se da cuenta de lo que le está cobrando. Pero otra vía de poderlo saber, vas a nueva orden y aquí en tiempo real lo ves. Esta diferencia que existe aquí, eso es el spread, eso es la comisión. Los brokers lógicamente viven de las comisiones. Entonces, pues ellos te van a cobrar esa diferencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar pues saber un poquito en qué broker estamos operando. Si estamos operando multitud de activos, generalmente siempre son los mismos, pues saber elegir el broker, etcétera, etcétera. Aquí tienes lo más importante a nivel de spread. Y esa columna te va a salir aquí en comisión, pero el swap, que te lo he indicado anteriormente, lo vas a poder visualizar directamente en botón derecho, especificación, y aquí te vas a dar cuenta directamente lo que te cobra en swap por dejar, por ejemplo, aquí la plata. Fíjate cómo te cobra bastante. Con lo cual es importante que hay determinados activos que no te los debes dejar activos varios días. Por ejemplo, si vamos aquí directamente a el dólar contra el suizo, nos damos cuenta que prácticamente no hay swap directamente en una posición larga, pero si lo aplicamos en una corta, pues fíjate lo que te aparece. Entonces, es importante que sepas todo esto porque en cada broker cambia. Y lo más importante que tienes que saber es que el MT4 nos proporciona multitud de información que como trader nos va a ayudar. Y luego aparte, pues lógicamente es muy sencillo a la hora de operar y abrir una orden. Y te lo deja todo muy claro. A la hora de analizar, sí que es cierto que es más tedioso. Yo os aconsejo más TradingView para analizar. Pero para operar una cuenta en un broker, MT4 o MT5. MT5 simplemente tiene más características, pero con MT4 podemos hacer absolutamente todo. Y después de saber lo que os he indicado del swap y las comisiones, pues si luego lo queremos quitar, le damos aquí a botón derecho y quitamos aquí el spread, te voy a especificar ahora, a continuación, cómo abrir una orden pendiente a mercado, cómo hacer volumen, cómo cerrarle parcial, es decir, quitarle volumen a la orden y directamente cómo modificarla. ¿Cómo activar una orden?
Para activar una orden en MT4 tenemos varias vías. Hay dos. Una, que te la he especificado antes, pero igual no te acordarás. Simplemente tendrás el activo aquí, doble clic izquierdo y ya te aparece la pestaña. O vas aquí arriba, nueva orden, o directamente con el F9. Con lo cual, nueva orden, australiano dólar. Podemos hacer también seleccionar el símbolo. Esto es muy tedioso, por favor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ordénalo como te he indicado anteriormente, clícale dos veces y aquí lo vas a tener a mano. Entonces, lo primero que tenemos que saber, volumen. El volumen es algo que requiere un poquito más de aprendizaje, con lo cual te lo voy a especificar en el siguiente vídeo también con un indicador muy bueno para gestionar el riesgo y el volumen. Entonces, ¿qué te aconsejo? Que si te está gustando este vídeo y te está ayudando, te suscribas, actives las notificaciones, porque el siguiente vídeo es brutal a la hora de gestión de riesgo y te aconsejo que estés muy atento y active las notificaciones porque multitud de vídeos de MT4 los vamos a exponer en el canal. Con lo cual, ese apartado del volumen lo vamos a dejar aparte. ¿Qué nos permite? Ejecución a mercado, comprar a mercado, vender. Fíjate cómo esta diferencia es lo que te indica anteriormente, lo que tenemos aquí de esta pequeña diferencia que tenemos aquí de puntos es directamente el spread y podemos introducir stop o no. Bueno, vamos a abrir una orden a mercado y lo hacemos. Vamos a cerrar la otra aquí y se nos queda esta operación así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Uno, podemos clicarle dos veces e introducirle stop loss y take profit. ¿Dónde? Botón derecho en tipo, modificar orden. Y aquí puedo directamente ponerle un stop y ponerle un take profit y modificar. Pero yo quiero cerrar la mitad de este volumen, es decir, el 50% de mi operación. 0,02, 0,01 le quiero cerrar. Doble clic. Me sale por defecto, ejecución por mercado, y le digo, tengo 0,02, le voy a quitar 0,01. ¿Y le doy a qué? A cerrar. Si yo aquí cojo y abro otra compra, con 0,01 estoy abriendo una compra en el dólar yen de un microlote. Le doy aquí a comprar y me abre otra operación. Entonces, botón derecho, hago 50% y fíjate cómo se me activa cerrar la compra al dólar yen en 0,01. Y le cierro. Entonces, si te estás fijando, se ha reducido el volumen la mitad. Entonces, si la operación está en ganancias, por ejemplo, vamos a poner 5 dólares, me va a recoger en ganancias 2,5. Y me va a dejar el resto del volumen, la operación sigue trabajando. Y eso es la manera de modificar stop loss take profit y la manera también de hacer ese cierre del volumen. Luego, si la quiero cerrar directamente, le doy a la X que aparece aquí y me la cierra directamente a mercado. Eso es, abrir una orden a mercado, sin TPSL, modificar el take profit stop loss y si le quiero añadir directamente, pues nada más empezar el take profit y el stop loss, pues le añado en este campo y en este campo. Y ahora dirás, bueno, aquí sale orden pendiente. ¿Qué significa orden pendiente? Orden pendiente tenemos cuatro tipos de órdenes. Esto influye entre si el precio que tú quieres entrar está por encima, si está por debajo. Y si yo quiero vender o si quiero comprar. Entonces, estas cuatro modalidades te las voy a especificar en otro vídeo en tipos de órdenes. Si no sabes muy bien, yo lo que te aconsejo es que estés muy atento al canal porque estas cuatro las vamos a especificar porque es muy sencillo. Aún así, también como tienes una cuenta demo, testea, prueba. Prueba ello, abre una buy limit, una buy stop y visualiza las diferencias. Te vas a dar cuenta que cuando vayas a introducir aquí el precio de cotización al que quieres que se te active la orden, como la habrás introducido por encima o por debajo, no te va a dejar abrirla, no te va a dejarla colocar. Entonces, te va a obligar a que cambies a buy stop o buy limit dependiendo de lo que quieras hacer. La orden pendiente es, yo quiero activar una orden de compra o de venta a un precio determinado y que se me active. ¿El qué? ¿A este precio? ¿Con qué? Con un stop loss y un take profit. Es lo que se denomina en algunos servicios el precio de entrada. Al precio de entrada que está entrando determinado activo. Aquí tienes esa vía de orden pendiente muy, muy sencilla. ¿Y dónde se te va a quedar directamente la operación? Aquí debajo. Se te va a quedar pendiente y luego ¿qué te va a hacer? Una vez se active, te va a salir directamente por encima de. Bueno, pues aquí tienes lo más básico. Esto es lo más básico de MT4. Igual ahora mismo te estarás preguntando muchísima información, gráficos, temporalidades, spread, comisión. Tienes que saber todo esto porque tienes que saber perfectamente lo que estás haciendo en todo momento. Y tienes que saber muy bien qué spread tienes. Tienes que saber muy bien que si yo dejo, por ejemplo, una operación del dólar yen concretamente abierta, pues como puedo visualizar el miércoles y la dejo al jueves, pues voy a tener un triple swap. Es decir, tengo que saber muy bien en todo momento con qué broker estoy trabajando. Y con un poquito más de experiencia, pues irás evaluando uno con otro y dirás, este me gusta más, este
para mí perfecto, porque la operativa que yo estoy ejecutando con este tipo de activos tiene mejor comisión, tiene mejor spread. Y poco a poco, con la práctica, irás conociendo los mejores brokers del mercado. Y eso, al fin y al cabo, es muy personal, porque depende un poco de tu propia cuenta. A mí me podéis preguntar, ¿dónde? En privado. En la propia descripción del vídeo tenéis ahí mi alias de Telegram, me podéis preguntar y os puedo aconsejar. Yo a día de hoy opero con multitud de brokers, no opero solamente con uno, porque dependiendo los activos que vaya a activar, me interesa uno u otro. Con lo cual es importante todo ese tipo de información. No es lo mismo estar operando divisas que estar operando índices. No es lo mismo estar operando el oro que estar operando el US30 habitualmente en la apertura americana. Entonces todo eso poco a poco irás cogiendo experiencia, pero aquí tienes lo más básico que te va a servir para poder operar. Pero antes de nada, no te vayas, porque te voy a especificar cómo conectar tu cuenta. Tú igual ahora mismo te has descargado MT4 y te quieres conectar una cuenta directamente. ¿Dónde voy? Archivo. ¿Qué hago? Conectar a una cuenta comercial. Le doy aquí a conectar a una cuenta y el usuario y la password y el servidor que te habrán indicado en un correo electrónico una vez tienes el broker, la puedes conectar. Aún así, este campo no te lo he especificado anteriormente en primeros pasos, porque por defecto, nada más activar MT4 te va a salir esta pantalla. Entonces, lógicamente, vas a introducir el usuario, contraseña y servidor. Pero yo te lo quiero especificar por si haces esto y dices, no me conecta a mi cuenta. Bueno, no te preocupes, porque vas a archivo, directamente conectarse a una cuenta comercial y la conecta. Puedes conectar multicuenta, no hace falta que solamente conectes una. Puedes conectar varias cuentas, por ejemplo, de este broker. Este broker es BDS Wiz. Es un broker que tenemos también un vídeo específico en el propio canal arriba a la derecha que tiene diferentes ventajas para cualquier usuario. Esto no significa absolutamente nada. Esto es un ejemplo directamente de MT4 con este broker. Esto lo aplicáis a cualquier broker y aquí tenéis el primer vídeo de MT4. Espero que os haya servido ayuda, hayáis conocido en profundidad lo más básico que existe en MT4 a nivel de configuración, de plantilla, de activos, de spread, de comisión, de especificación y, evidentemente, lo más importante, de abrir una orden a mercado, de modificarla y de todas las funcionalidades que nos permite. Es un vídeo que os va a servir mucho ayuda, pero estad muy atentos al siguiente vídeo. ¿Por qué? Porque os vamos a indicar uno de los mejores indicadores para gestionar el riesgo en tu cuenta de broker de una manera tan sencilla que yo lo único que os aconsejo que es, si eres un usuario que nos está escuchando ahora mismo y no estás suscrito, suscríbete, activa las notificaciones, porque vas a recibir un vídeo que te va a salvar la gestión de riesgo en MT4. Y si me estás escuchando ahora mismo y no sabes qué significa la gestión de riesgo en trading, clic arriba a la derecha o en pantalla te estará apareciendo o en la propia descripción del vídeo, porque tienes ahí un vídeo donde especificamos qué es la gestión de riesgo y cómo aplicar una buena gestión de riesgo en trading. Te va a ayudar, porque si nos está escuchando igual eres un usuario principiante, con lo cual te aconsejo que visualices ese vídeo. Un saludo, muchísimo apoyo, cualquier duda me tenéis ahí en la propia descripción del vídeo, en contacto o en los comentarios, y nos vemos en el siguiente vídeo.